Lincoln. No sé si te quedan llevados la bella, los. Y buenas tardes. Buenas Nos tardes, tardes, Lee. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Nos tardes licenciada. estar con Buenas tardes, ustedes. licenciada. Les tengo noticias. Ya están los calendarios para el segundo parcial. Nos va a corresponder el jueves después de Semana Santa, el día 21, 21 de abril a las 6 de la tarde, con ustedes. ¿Ay? ¿Y qué va a entrar? Pues todo lo que todavía no ha sido evaluado, desde el punto hasta dónde evaluamos todavía no he hecho el examen, lo voy a hacer ahora para Semana Santa. Desde la familia, Habíamos licenciada. evaluado, sí, desde donde empieza derecho de familia, lo relativo al matrimonio. Los impedimentos para contraer matrimonio, los regímenes económicos del matrimonio, separación, divorcio, unión de hecho y filiación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo calculo que patria potestad también lo concluyo el próximo jueves. Hasta ahí entraría para la segunda evaluación, que tiene un valor de 40 puntos. Así que les sugiero que estudien para que saquen buena calificación, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Los puntos que van a ser evaluados? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vale. Sí, licenciada. Está bien, Lee, todos ¿cuánto tienen tiempo su nos va a dar para este examen? igual, una hora. Muchas Como es gracias, solo de licenciada. selección, no escriben mucho, ¿verdad? ¿Cuántas Gracias. preguntas vienen, licenciada? Perdón. 40. Pongo 40 porque vale 40 la evaluación. Entonces son 40 preguntas. Pero de todas son de selección, así que no escriben mucho, es solo de contestar rapidito en 10 minutos. No les llevará mucho. Además, las preguntas que se hacen es de lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Y lo que pueden volver a oír en el Classroom si quieren volver a oír las presentaciones, ¿verdad? Bueno, en la clase anterior concluimos lo relativo a la unión de hecho. Contesté todas las preguntas, ¿verdad? ¿Con ustedes? ¿O quedó alguien pendiente de responder alguna pregunta? Ya no están. Entonces, el tema de hoy es el relativo a la filiación. ¿Qué es filiación? Es esta institución que regula lo relativo al lazo que existe entre padres hacia hijos. Filiación. O sea, ese vínculo que hay entre sus padres biológicos o bien adoptivos con el hijo. ¿Sí? Filiación es, de ahí deriva lo que se conoce como paternidad, que es el lazo que existe entre los padres y los hijos, y la maternidad, que es el vínculo existente entre la madre con sus hijos. O sea, ese lazo existente es la filiación. El tema que hoy vamos a desarrollar es lo relativo a las clases de filiación según la doctrina. Y después de ver las clases de filiación, vamos a ver lo que es la impugnación de la paternidad, porque desde que nace un niño, la filiación con la madre es por el solo hecho del alumbramiento,
lo cual se demuestra con el certificado médico del profesional que asistió, o comadrona que asistió a la mamá a la hora del parto. Entonces, desde ahí ya existe un reconocimiento de la maternidad que después se inscribe en el registro civil. Ahora, en el caso de la paternidad que es la filiación que existe entre padres y sus hijos, ya sea padre biológico o padre adoptivo con sus hijos, eso necesita el reconocimiento del padre ante el registro civil. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver lo que el Código Civil regula respecto a ese reconocimiento que existe del padre hacia el hijo, las diversas formas en que se reconoce a un hijo y también cómo puede ser impugnada la paternidad. Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Verdad? Esto es sumamente importante. Ayer, por cierto, tuve una reunión con una jueza de mucha experiencia de familia y ella me decía que actualmente lo relativo a esto de la impugnación de la paternidad, pues está existiendo muchos casos y muchos casos en los cuales sí preocupa que muchas veces se está utilizando esta institución de la impugnación de la paternidad para ocultar una situación que no es real. Por ejemplo, por el problema del migrante, que muchos niños los quieren sacar del país por diferente situación que tienen, ¿verdad? Entonces, están utilizando la impugnación de la paternidad para poder revocar el reconocimiento a través de una resolución judicial, el reconocimiento existente de un hijo, para poder poner otro papá en el registro civil y poder sacar al niño, por ejemplo, a Canadá, a Estados Unidos, porque el que va a aparecer como nuevo papá, por ejemplo, es ciudadano estadounidense o es residente en Estados Unidos, y para poder resolver los problemas migratorios y de legalización de la estadía del menor en el extranjero, utilizan esto de la impugnación de la paternidad. Pero según comenta en esa reunión que tuve, los jueces de familia ahora exigen la prueba de ADN y exigen que esa prueba de ADN se haga por INACIF y que la muestra sea tomada en presencia del juez o de la jueza que tiene el caso, para verificar que efectivamente la muestra fue tomada y tener más certeza del resultado de ese examen. Ahora, la impugnación de la paternidad obligadamente están llevando a cabo a través de comprueba científica para tener certeza de la existencia de quién es el padre biológico del menor. Entonces, ahora las argucias que habían iniciado, ya eso ya está, que desistan de ello porque ya no es posible. Los jueces ya han coordinado los criterios al respecto y ahora ellos mismos están en su presencia verificando que se está haciendo la prueba de ADN directamente con las partes involucradas. Y solo de INACIF están aceptando ese resultado, ¿verdad? Bueno, de eso se trata nuestra charla del día de hoy. Vamos a ver la presentación y después, pues, vamos a conversar para las dudas que tengan.
La institución. La institución de la filiación en el derecho de familia es sumamente de gran importancia porque se refiere a esa relación, a ese vínculo, a ese lazo existente de los padres hacia sus hijos. Porque esta institución es sumamente importante. Debe basarse ese vínculo en el respeto, en la igualdad, en las libertades y responsabilidades que cada uno de los padres deben de tener para la educación y formación integral de sus hijos. Formar hijos en la vida, hijos de bien, hijos responsables, hijos que en su corazón sienten amor, amor hacia sus padres, amor hacia su familia, a sus hermanos, incluso hacia la misma sociedad donde se desenvuelven, donde tienen un trato adecuado con el resto de las personas, porque ellos han sido educados y formados con amor. Entonces, ese desarrollo integral de la persona es tan fundamental en esta institución que conocemos como filiación. Porque para un hijo, su padre o su madre son su ejemplo a seguir. A eso se refiere nuestra institución, que es sumamente importante. Y les voy a presentar unas diapositivas para ir conociendo cada uno de sus aspectos. Primeramente, la filiación. Como decimos, es el lazo de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es el padre o bien la madre con el hijo. Cuando se refiere al padre, se conoce con el nombre de paternidad. Y si es relativo a la madre, como maternidad. Es la relación inmediata del padre o de la madre con su hijo. Ese vínculo, ese respeto que debe de existir del hijo hacia sus padres y ese amor formativo y ejemplar del padre hacia sus hijos. Las clases de filiación, según la doctrina, son matrimonial, cuasimatrimonial, extramatrimonial y adoptiva. A continuación, vamos a explicar cada una de ellas. La filiación matrimonial es la que surge del vínculo de esa institución del matrimonio. De a través de la institución del matrimonio, tienen los hijos como parte de esta institución, de los fines del matrimonio, pues surgen los hijos y de ahí dentro del matrimonio está la materna y la paterna. La materna se refiere al vínculo biológico con la madre y es reconocida por el alumbramiento, por el hecho del parto, del nacimiento, ya sea a través de una operación o de manera natural, surge ahí la maternidad. Y la paternidad que se establece por el marido, que es el padre con el hijo concebido durante el matrimonio, aunque este matrimonio sea declarado posteriormente insubsistente, nulo o anulable. Pero si estaban casados en el momento de que resultó la señora embarazada, entonces se conoce como filiación matrimonial. La filiación cuasimatrimonial. Cuando la unión de los padres ha sido reconocida a través de la declaratoria de unión de hecho, el vínculo de los padres sea a través de una convivencia
en la cual existió una unión de hecho declarada, quiere decir reconocida legalmente, conforme el procedimiento que vimos anteriormente. Y la filiación extramatrimonial es la que surge cuando el padre y la madre no están casados entre sí. O sea, ellos no están ni unidos de hecho ni están bajo el vínculo del matrimonio. Simplemente es una unión libre de los padres que han procreado hijos y esa unión libre no tiene ningún reconocimiento jurídico. Eso se conoce con el nombre de filiación extramatrimonial. Y la cuarta, que es la filiación adoptiva, es la que se origina por la legalización de lo que es la institución de la adopción que vamos a ver más adelante. Se llama filiación adoptiva. ¿Cómo se determina y se presume la maternidad y la paternidad? En primer lugar, se presume, quiere decir que existe prueba en contrario. Siempre que vean la palabra presunción, eso indica de que sí existe prueba, de que eso no es cierto, entonces hay que aportar la prueba e impugnarlo, ¿verdad? Entonces, se presume concebido durante el matrimonio el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. También el del hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, haya sido esta por divorcio, muerte o declaración de fallecimiento, o bien la separación legal o de hecho de los cónyuges. Quiere decir que este artículo del Código Civil, el 199, nos dice cómo puede determinarse la existencia de maternidad o bien de paternidad dentro del vínculo del matrimonio, o sea, dentro de la filiación matrimonial. Como les indicaba, contra la presunción existe la impugnación de la maternidad cuando existe prueba en contrario. Eso nos lo regulan los artículos 200 y 201 de nuestro Código Civil. Estos artículos nos hablan de la prueba para establecer si es cierto o no la existencia del vínculo de tanto de maternidad podría establecerse como de paternidad. El artículo 200, perdón, el artículo 200, el artículo 200 es el artículo que nos habla de la prueba de ADN. Se conoce con el nombre de prueba científica molecular genética de ácido desoxirribonucleico. Así es el nombre. Así como el de haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge dentro de los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento, ya sea por motivo de ausencia, enfermedad, impotencia o cualquiera otra circunstancia. Eso no lo regula el artículo 200. Y la impugnación por el marido, según el artículo 201, la ley señala que debe de hacerse dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Se presume hijo del marido si él no impugna la paternidad. O sea,
que para impugnar la paternidad, si son esposos y están dentro del vínculo del matrimonio, tiene derecho a impugnar la paternidad, según este artículo 201. Esos casos que les mencioné anteriormente están regulados y establecen que ese derecho lo puede ejercitar el esposo si lo desea o bien lo puede consentir. Si él tiene una prueba de ADN de que no es su hijo, puede impugnarlo. Pero si no lo impugna, entonces se pierde el derecho de impugnar y en consecuencia queda establecido como hijo legítimo del matrimonio. El término para impugnar está regulado en el artículo 204 de nuestro Código Civil. Dice, la acción del marido negando la paternidad del hijo nacido de su cónyuge deberá intentarse judicialmente dentro de los 60 días contados desde la fecha del nacimiento, si está presente, o desde el día en que regresó a la residencia de su cónyuge, si estaba ausente, o desde el día en que descubrió el hecho, si se le ocultó el nacimiento. La impugnación puede tener lugar en los casos siguientes. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez, o sea, se contrae matrimonio con una mujer que ya estaba embarazada y él tenía conocimiento de que el hijo no era de él. En estos casos, estaba él consintiendo contraer matrimonio y sabía perfectamente que el niño no era biológicamente de él. También está establecido que si estando presente en el acta de la inscripción del nacimiento en el registro civil, firmó o consintió que se firmara a su nombre la partida de nacimiento. Puede ser que él diera un mandato, un poder específico para el reconocimiento de su hijo. Entonces, aquí también el Código Civil dice que si su consentimiento es la manifestación de voluntad, el consentimiento que hace el padre al presentarse al registro civil, hacer la inscripción de un hijo. Si por documento público o privado el hijo hubiere sido reconocido. Tenemos que el reconocimiento puede hacerse en escritura pública o en un documento privado con firma autenticada. También puede establecerse esa forma de reconocimiento. Por supuesto, con ese documento se va a hacer la inscripción al registro civil. Por ejemplo, una escritura pública que la persona no tiene tiempo de ir a RENAP, muchas colas, en fin. Entonces lo puede hacer ante un notario y esa escritura pública es la que se lleva al RENAP para la anotación correspondiente y se levante la partida de nacimiento, la inscripción de nacimiento de una persona. ¿Cuánto tiempo tiene el marido para impugnar la paternidad? Eso es lo que le leí anteriormente, los 60 días para plantear la demanda, desde que tiene conocimiento del hecho. El derecho de la mujer embarazada deberá denunciar, si una mujer está embarazada, debe denunciarlo ante el juez o bien, por supuesto, comunicárselo a su marido en el término de 90 días contados si están divorciados o bien separados. Ahora, si viven juntos, pues es inmediato, ¿verdad? Pero la mujer embarazada tiene que ponerlo en conocimiento de quién es el padre.
¿Y qué acciones se presentan? O sea, las demandas que se presentan ante un juzgado de familia. Pueden ser demandas que impugnan el estado de filiación. Por ejemplo, tiene la prueba de ADN y establece que no es su hijo. Entonces tiene los 60 días desde que tiene conocimiento para ir a plantear una demanda de impugnación de la paternidad ante un juzgado de familia. Porque si lo hace después de los 60 días que regula el artículo 204, pues le prescribe el derecho. Esa es una forma de acción contra una filiación. O bien puede ser el caso que sea para reclamar la filiación legítima. Una señora tiene su hijo y el marido no, o el padre del niño no quiere reconocer al hijo, por ejemplo, que fuera de una filiación extramatrimonial, que no quiere inscribir al menor porque él es una persona casada y el hijo surgió de una relación extramatrimonial, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede hacer la mujer en ejercicio de la patria potestad de su hijo? Pues ir a demandar al papá de su hijo y plantea una acción de filiación para que a través de una sentencia judicial sea inscrita el reconocimiento de su hijo ante el registro civil. Después de un debido proceso donde se presenta la demanda, se notifica la demanda, tiene el derecho de defensa el padre del menor, pero se ordena la prueba de ADN y él se niega a que le tomen la muestra, entonces también el juez puede por rebeldía declarar la filiación. Ahora, si está la prueba de ADN, pues es plena prueba, también se declara la filiación. ¿Sí? O bien puede el padre del menor, una vez demandado, una vez citado al tribunal, dice, pues sí, es mi hijo, ¿verdad? A ver, entonces por confesión judicial también se declara la filiación. El reconocimiento de la filiación. El reconocimiento puede hacerse de manera separada o bien conjunta por parte de los padres. O sea, a la hora de ir a inscribirlo al registro civil, los dos padres hacen el reconocimiento de su hijo. La madre, la maternidad, pues ahí va el certificado de nacimiento que extiende el médico y el padre que va a hacer el reconocimiento del hijo. Una vez realizado ese reconocimiento, no es revocable. El reconocimiento es un acto declarativo que surte efectos desde la fecha del nacimiento del hijo, porque en esa fecha es cuando se hace la inscripción en el registro civil y se tiene pues el medio de prueba de que cuál es el nombre de sus padres, ¿verdad? En el caso de una relación extramatrimonial, el reconocimiento de un hijo se puede hacer de dos formas, de manera voluntaria y de manera judicial. De manera voluntaria, definitivamente el padre asiste al registro civil y reconoce a su hijo. Ya sea dentro del tiempo establecido o de manera extemporánea, puede hacer el reconocimiento del hijo. Ahora la judicial, como lo mencioné anteriormente, a través de una demanda. La forma voluntaria en la cual un padre hace reconocimiento del hijo. Nuestro artículo 211 del Código Civil establece la forma. La primera es de manera directa, interviniendo el padre directamente. Las formas de realizarla, en primer lugar, en el asistir al registro civil
Y en la partida de nacimiento por comparecencia, dice, comparece al registro civil a hacer el asiento de nacimiento de su hijo. O bien, acta levantada ante el registro civil. También hacen un acta donde se hace constar y lo firma. Escritura pública es ante un notario, que el notario hace la escritura pública donde bajo juramento prestado conformidad con la ley, reconoce que el niño es su hijo, ¿verdad? Por testamento es por declaración de última voluntad que el padre se elabora su testamento a través de un notario y ahí reconoce a su hijo. O bien confesión judicial, como les mencionaba, que hay una demanda de filiación y se tiene que presentar el demandado a contestar la demanda y a la audiencia que cita al juez de familia. Y ahí confiesa, pues sí, señora juez, me demandó, pero ella fue una relación de poco tiempo, pero sí es mi hijo, dice. Entonces confieso de que sí es mi hijo. El reconocimiento no es revocable. No puede dejarse sin efecto por quien lo hizo. Si fue por un testamento, aunque sea revocado ese testamento, ya no puede afectar el reconocimiento de un hijo que se ha hecho. Aunque cambie el testamento, aunque diga que él revoca el testamento, una vez hecho el reconocimiento de un hijo, ya no puede modificarse. En el caso del reconocimiento forzoso, es a través de un juicio de filiación, en el cual existirá un debido proceso, por supuesto, medios de prueba que va a valorar la juez o el juez de familia y va a dictar una sentencia. Una sentencia que si no tiene medios de impugnación queda firme y con la certificación de esa sentencia se va a inscribir al registro civil. Ese reconocimiento del hijo. Es un derecho el plantear un juicio de filiación, es un derecho del hijo que no prescribe. Para el hijo no prescribe el derecho de que su padre lo reconozca. Porque si no fue reconocido voluntariamente, puede plantear la demanda la madre en ejercicio de la patria potestad. Pero si ella no lo hace durante la minoría de edad de su hijo, el hijo, al cumplir los 18 años, él puede demandar al padre, a su padre biológico, que si él tiene conocimiento quién es, para que sea reconocida su filiación, pues de manera forzosa a través de una acción judicial. Puede darse también que la filiación se establezca después del fallecimiento del padre, pero esa demanda podrá iniciarse solo en vida del padre o de la madre, contra quien se dirija, salvo los siguientes casos. Solo en vida de los padres puede plantearse una demanda. Con excepción si es un caso de un hijo póstumo. Quiere decir, en este caso, que la madre tenía la convivencia con el padre del niño, pero desafortunadamente, ella embarazada, el padre del niño tiene un accidente o una muerte violenta y no le da tiempo de conocer a su hijo, porque nace de manera póstuma a su fallecimiento. En ese caso, también puede establecerse la filiación a través de la vía judicial. En el caso también, si el presunto padre o madre falleció durante la minoría de edad del hijo, salvo si hubo prueba de ADN.
Por supuesto, la prueba de ADN es una prueba científica que todos los juzgados de familia pues le dan plena validez. Y en el caso de que, por ejemplo, la madre hace poco en unas noticias que recientemente pasaron de una madre que falleció y el médico pues sacó del vientre materno al bebé con vida, ¿verdad? La madre había fallecido, pero el bebé sobrevivió. Entonces, son casos especiales, extraordinarios, ¿verdad? El que está por vivir, vives. Entonces, en estos casos, pues, también existe reconocimiento de un hijo que nace póstumo al fallecimiento, ya sea del padre o de la madre. Y muchas gracias. A continuación, responderemos las preguntas. Bueno, solo le voy a dar la palabra al primer compañero que levantó la mano, Emanuel Cortés. Emanuel, ¿lo escucho? ¿No está? ¿Ya se fue? Bueno, entonces tiene la palabra Mirza Graciela. Buenas tardes, Mirza. Buenas tardes, licenciada, con una pregunta. Sí, fíjese a la que, orden. Gracias, licenciada, muy amable. Fíjese que yo conozco a una persona, una señora que tiene a su hija, a su hijo detenido. Y él, en el tiempo que él estuvo detenido por un accidente de tránsito, la muchacha, una pareja que él tenía, vivían en unión libre, tuvo a su bebé. Él todavía no ha salido porque está en ese proceso de salir, pero sí. Ella reconoció al bebé, como no era una mujer casada, lo reconoció con sus dos apellidos. Entonces sí. El muchacho quiere, él quiere reconocer a su hijo, pues, porque es su hijo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿ahí cómo procede, licenciada? Puede ir al registro civil junto con la mamá del niño, con su DPI, y ahí hace el reconocimiento. No, pero él no ha salido, o sea, él está detenido todavía. Ah, está detenido. Bueno, ajá. Entonces está la opción a través de un notario. A través de un notario se puede hacer y eso. Un notario puede hacer el instrumento y preparar la escritura donde él reconoce al hijo y de ahí esa escritura, el testimonio de esa escritura se lleva al registro civil y ahí se opera. Ah, ok. Muchas gracias, licenciada, se lo agradezco. Para servirle. Eso está en el artículo, lo vimos aquí. Para que lo lea despacio. Está en el artículo 211 del Código Civil. Gracias, licenciada, yo lo leo muy amable. Muy bien. Erika Alexis. Buenas noches, licenciada, con una pequeña Buenas consulta. Me llamó la atención el reconocimiento por mediante testamento. La consulta ¿sí? es, ¿qué pasaría si se comprueba de que el fallecido reconoció a una persona que no era legítimamente de su misma sangre? ¿Qué procede en ese ¿sí? caso? Bueno, el testamento es una declaración de voluntad del testador. Fue voluntad de él. ¿Sí? Y para el testamento hay varios requisitos. Ustedes el próximo semestre van a estudiar derecho sucesorio y van a ver ahí cómo la legislación establece varios requisitos formales para que un testamento tenga plena validez. Es muy estricto en el sentido de que el testador tiene que estar en pleno goce de sus facultades mentales, ¿sí? Y que puede expresarse libremente, totalmente, y dan fe de eso los testigos que obligadamente tienen que comparecer
a la hora de que se va a firmar ese testamento. ¿Sí? Los testigos también firman de que es, fue verdad, además de la fe pública del notario que autoriza el testamento. Entonces, todos esos requisitos que regula la ley es para que tenga plena validez el, al momento de otorgarse un testamento. Por eso es tan importante lo que establece la ley, que una vez reconocido la persona por una declaración de última voluntad de un testamento, ese reconocimiento es aceptado totalmente y surte plenos efectos legales. Y sucede, a veces yo conozco un caso de una persona que tuvo un hijo en una relación extrafamiliar, extramatrimonial, y él ocultó a la esposa y a sus hijos de matrimonio que él había tenido una hija fuera de, del matrimonio y no la había querido reconocer porque no quería problemas con la esposa ni con los hijos. Pero sí lo dejó establecido en un testamento, porque él sabía que sí era su hija. Entonces, en el testamento fue que la reconoció, ¿verdad? Y ahí se conocieron. Al ya fallecido el papá, se conocieron los hermanos y la esposa del papá, ¿verdad? Suceden, suceden casos así en la vida real, y por eso la ley, nuestro Código Civil es tan afortunado que establece en las normas, a pesar de que desde 1963 está vigente, pero tiene normas que sí son de total actualidad para nuestro medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el testamento puede ser cambiado, el testamento, eso lo van a estudiar en derecho sucesorio. Una persona puede cambiar sus testamentos las veces que quiera, pero lo que sigue válido, aunque deje sin efecto un testamento, es el reconocimiento de un hijo. Porque la ley no dice cuántos testamentos puede elaborar una persona en su vida, no lo limita, pero lo que sí limita es el reconocimiento de la filiación, ¿verdad? De un hijo. Licenciada, perdone, pero aunque resulte no ser de su misma sangre, o sea, aunque resulte no ser su hijo, pero él lo quiera como Sí, un hijo, no importa. sí, no importa. Le voy a leer un artículo aquí del Código Civil. Él lo consintió. Aquí dice, leamos el artículo 201. ¿Quién me está hablando ahorita? Alexis. Erika Alexis me está hablando, ¿verdad? Sí, permítame un segundito. Sí. ...201, el Código Civil. Después la atiendo, Blanquita, un momentito. Gracias, licenciada. ¿Ya? Tengan su código cerca, por favor. 261, ¿verdad, licenciada? No, 201, 201. Impugnación por el marido. Sí. El nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido si éste no impugna la paternidad. La impugnación no puede tener lugar si antes de la celebración. Ahora despacio, léalo despacio. Impugnación, la impugnación no puede tener lugar. Si antes de la celebración del matrimonio tuvo consentimiento de la preñez. Si ¿Tuvo está, qué? ¿Tuvo? Conocimiento de la preñez. Sí, muy bien. Dos, si el estado presente en el acto de la inscripción de nacimiento en el registro civil, firmó o consintió que se firmara su nombre en la partida de nacimiento y por documento público o privado el hijo hubiera sido reconocido. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona fue a firmar al registro civil, si la persona firmó en el testamento
que lo reconocía como hijo, tiene validez. Porque dice, la impugnación no puede tener lugar. Si él, antes de la celebración del matrimonio, él sabía que no era su hijo, pero la reconoció, o reconoció al niño, sabiendo que no era su hijo. Hubo un consentimiento. O si estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento al registro civil, firmó o consintió que se firmara a su nombre la partida de nacimiento. O sea, hubo un consentimiento. Por ejemplo, lo hizo en escritura pública porque está en la cárcel, pero él lo consintió que se inscribiera como padre. Entonces, el abogado que elabora la escritura pública la va a registrar al registro civil y ya va a aparecer el reconocimiento de la persona. Entonces, nuestra ley protege en ese sentido. Una persona, una vez inscribe a un menor, no puede decir mañana, es que me equivoqué, ya no quiero reconocerlo. Borre la inscripción de nacimiento que había hecho, señor registrador civil. Eso no lo pueden hacer los registradores civiles, no pueden alterar las inscripciones registrales. Eso es delito para ellos, se van presos. No se puede borrar una inscripción registral. ¿Sí? No sé si le quedó claro, Erika Alexis. Perfecto, licenciada, muchas gracias, me quedó claro. Para servirle. Mirza, Blanca Elizabeth, la escucho y después Mirza. Buenas noches, licenciada, con una consulta. En el caso de que, ¿cómo lo planteo? Sí, la esposa no quiso que el papá reconociera al hijo. Porque por orgullo o lo que sea, y solo lo inscribe con sus dos apellidos. Sí. Y el papá no tiene conocimiento. Ya. Pero ahí, a cierta edad, el hijo no puede reclamar ese derecho. Antes siempre, no prescribe el derecho. Pero lo puede hacer. Puede hacer la madre si es menor de edad, o él al llegar a los 18 años, él puede pedir el reconocimiento. Pero él solo hasta llegar a los 18 años puede hacer. Sí, por la capacidad de ejercicio. ¿Se recuerdan las clases de capacidad? De goce y de ejercicio. ¿Qué implica el reconocimiento? ¿Qué implica ese reconocimiento? No es que le vaya a dar una compensación por todos los años que no le ayudó, por ejemplo. Eso sí, no, porque usted misma me está diciendo que el señor no sabía que tenía un hijo. Sí, se lo ocultaron y nunca se exigió la pensión alimenticia cuando él era menor de edad. Los jueces no pueden dictar fallos, por ejemplo, de una deuda de pensión alimenticia porque hace 10 años nació el niño y la mamá nunca, en ejercicio de la patria potestad, la madre nunca exigió la pensión. Eso no procede porque la pensión alimenticia... Esa es responsabilidad de la mamá entonces. Porque ella es la representante legal de su hijo. Ella es la que tiene el ejercicio de la patria potestad. A través de esa institución, ella representa a su hijo para poder plantear una demanda de pensión alimenticia. Pero si ella nunca lo hace, nunca ha exigido los derechos de su hijo. Ah, muy bien. ¿Sí? Y entonces, si no hay exigibilidad, el juez de familia, ¿cómo va a saber qué está pasando? Pero no lo puede hacer retroactivo, sino es a partir de la presentación de la demanda que los jueces van a dictar su fallo. Muy bien. Y cuando ya hay un fallo del juez y el ahí padre sí. No pasa la pensión alimenticia, ¿sí ahí sí se acumula la deuda? Hay que plantear ustedes en procesal civil y mercantil, les van a enseñar a hacer demandas, a contestar demandas. ¿Qué se hace ahí? Se plantea si ya hay una sentencia que fijó una pensión alimenticia,
se plantea un juicio ejecutivo en la vía de apremio para cobrar las pensiones alimenticias atrasadas. Si la persona no paga, certifica no conducente por el delito de negación de asistencia económica y se va a la cárcel. Bueno, pero ¿y si, por ejemplo? Muy bien. ¿Y si, por ejemplo, fuera porque no es, digamos, que él no quiera pagar, sino no tiene un trabajo? No importa, no importa. Los hijos es un derecho, por el derecho a la vida se protege con pensión alimenticia. Como el padre no trabaja, entonces que se muera de hambre el hijo. ¿Qué dice? ¿Qué justo es eso? Sí, sí, yo lo entiendo. Un padre tiene que ser responsable y trabajar de lo que sea para que sus hijos coman. Pues sí, y no existe... Es su responsabilidad paterna. Y en el caso, licenciada, que el papá se va del país, no... Bueno, entonces, no existe... si se va el... Óigame, pues, si se va del país y pueden notificarle en el lugar donde se encuentre. Si está en Estados Unidos y tienen la dirección donde puede ser localizado, entonces los jueces le van a notificar la demanda a través de lo que se llaman las rogatorias que hacen de un país al otro, a través de la notificación, a través del procedimiento de notificación rogatoria. O sea, se hace un trámite y la demanda de aquí se la notifican allá en Estados Unidos, pero tiene que saber el lugar donde puede ser localizado. Eso sí, tiene que dar la dirección. Ahora, si anda desaparecido, ahí sí no, salvo que haya dejado un representante legal en Guatemala. Tendrían que averiguar en el archivo de poderes si dejó un mandatario que lo represente en Guatemala. Si sí dejó bueno, no a se alguien, puede cargar. Si sí dejó a alguien como mandatario, a esa persona es a la que se le notifica. ¿Y si él no aparece, el mandatario asume esa responsabilidad? No. Es representante legal de él. Desde el momento que aceptó ser el representante legal, ya asumió la responsabilidad. ¿Sí? Vale, gracias, licenciada. Todo eso lo van a aprender. Gracias. En derecho procesal les va a encantar todo eso. Todo se aprende en esta vida, ¿verdad? Todo es tener la gracias. Motivación, el interés, el estudiar. Así vamos, ¿verdad? Luis Obed, buenas noches. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, ahí perdonen si escuchan un poquito de bulla, pero estoy aquí con mi bebé. Fíjense que está estudiando derecho también él. Algo así. Fíjense que tengo una duda. Esto pasó hace algunos años. Fíjese que hubo una pareja que ellos tuvieron un proceso de adopción, pero yo considero que no es lo adecuado. Resulta que una chica resultó embarazada. Y habló con esta pareja y les quería ceder directamente al niño. Entonces lo que hicieron fue literalmente que el acta de, o lo que extienden cuando nacen los bebés en un hospital, ¿sí?, la modificaron. Y hicieron pasar a otra persona como la mamá. Pero mi duda es, ¿qué pasa si en algún momento la mamá quiere reclamar a su hijo y presentar algún tipo de prueba como la que usted decía de ADN? ¿Qué sucedería? ¿Le darían los derechos nuevamente a la mamá realmente o los papás? Mire, se va preso la mamá, el papá falso y el médico que falsificó el certificado de nacimiento. Eso mismo pensé yo. Todos se van, pero... sí, hay delitos. Sí, concurso de delitos hay. ¿Como cuántos años más o menos? Eso sí, no sé, eso sí no le puedo decir yo, depende del juez que dicte la sentencia. Pues sí, eso es delito. Sí sucedió y a mí me llamó bastante la atención. Mire, yo decía que tenían que tener cuidado, ¿no? Porque hasta cierto punto... No, no, cuidado. Ellos cometieron delitos penales al hacer eso. Así de claro. No les importó la ley. Mejor. No importaría, porque la condición de vida que en este caso la niña tiene es muy buena. No, o sea, el delito está cometido si usted lo está estudiando en derecho penal, ¿verdad?
Hay comisión del delito. Ahí hay un concurso de delitos. Muchas gracias, licenciada. Eso es ilegal, totalmente ilegal. Y ustedes están aprendiendo con esta profesión que están preparándose a que el que comete actos ilegales tiene consecuencias. Sí. Así de claro. Yo nunca les voy a pensar, ay, sí. No, lo ilegal es ilegal. Está fuera de la ley totalmente. Así pasa. Mirza Graciela, buenas noches. Licenciada, perdón, buenas noches. Obede, ¿ya está satisfecho con la respuesta? Sí, como le digo, es que sí fue un caso bastante, bastante curioso, sí, pero sí. Lo malo hasta cierto punto es de que lastimosamente en nuestro país hay médicos que se prestan a eso, licenciado. Bueno, también el médico se va preso, hay muchos presos, sí. Hay muchos médicos presos, por eso. Sí, hay bastantes médicos presos, sí. Muchas gracias, licenciada, le concedo a la compañera. Bueno, para servir. Gracias, compañero. Licenciada, Graciela, una pregunta. Sí, sí, fíjese que yo... Gracias, licenciada. Fíjese que hace un tiempo yo entrevisté para una plaza de trabajo a una persona. Era un joven que tenía como 22, no, 20 años tenía. Y él cuando llegó, él llevaba dos papelerías, o sea, dos papelerías que le había extendido el RENAP. Yo en su momento pues ignoraba lo que usted está diciendo ahora y lo que recuerdo que en algún momento usted dijo de que cuando, por ejemplo, cuando alguien inscribe a su hijo con un apellido, ese apellido, no me recuerdo si usted dijo que ya no se podía quitar a esta persona, creo que era algo así lo que le pasaba. Sí, de que la filiación. La filiación, ajá. Claro, sí, cuando hay un reconocimiento, o sea, en el asiento de nacimiento de la persona están sus nombres propios y apellidos. Ajá. Que es con lo que se identifica a la persona. La persona puede tener cambio de nombre, pero el hecho de que tenga un cambio de nombre no quiere decir que va a desaparecer ese asiento de nacimiento que está en el registro civil. Lo que hacen es, hay un apartado de anotaciones y en el apartado de anotaciones va a aparecer que existe un cambio de nombre que solicitó esta persona y si se tramitó de manera judicial o extrajudicial. ¿Y con quién? ¿Qué juez fue el que dictó la sentencia y con qué fecha? ¿Qué ajá, licenciada. Cambio de nombre. Ok, licenciada, gracias. Ahí. Entonces, a partir de que está inscrito ese cambio de nombre, entonces el RENAP le puede extender otro DPI ya con el último nombre que él ya tiene autorizado utilizar. Sí. Bueno, ah, o sea que... Sí. Licenciado, o sea que cuando, por ejemplo, si digamos a esta persona la reconoció su papá al llegar a los 18 años, sí, él puede andar entonces con dos partidas, la partida anterior y la partida que le dan después, diciendo la aclaración, así como usted está explicando. Te voy a contar. Siempre se solicita que la certificación, cuando uno está haciendo un trámite, una gestión, siempre se pide una certificación de nacimiento actualizada. No la que sacaron hace 10 años, no, actualizada. Mínimo con 6 meses de vigencia. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí van a aparecer, en el registro civil, aparece todos los movimientos, las anotaciones que ha tenido la persona. Si se casó, si se divorció, si está unido de hecho, si se tiene la identificación de nombres o cambió de nombre. Todo eso aparece ahí en la certificación de nacimiento de la persona. Ahí uno tiene que ingresar Se piden actualizadas las certificaciones, ajá, sí. Bueno, uno tiene que ingresar ahí, por ejemplo, en este caso yo que estaba entrevistándolo a él, él llevaba las dos certificaciones, recuerdo yo, por lo mismo, porque él sabía de que en cierto momento, me imagino yo, que se la habían hecho y le habían preguntado por qué cargaba dos, ¿verdad? O cuando uno trabaja en una empresa así, ingresa a la página de datos, ¿verdad? Entonces le aparecía a él un apellido, perdón, y después el cambio de apellido. Bueno, entonces me imagino que por eso él andaba con dos, ¿verdad, licenciada?
Pues para explicar la legalización de que usaba el apellido del papá, el último, ¿verdad? Pero Pero licenciadas, estaba cuando el historial en el registro civil, o sea, ahí aparecen las anotaciones. Y cuando él, por ejemplo, si él se hubiera querido inscribir, digamos, como ya tenía 20 años en la universidad, ¿con qué apellido aparece, licenciada? ¿Con el último o con el anterior? Cuando ya cambió de nombre, el Ajá. último nombre. Ah, el Y último nombre. si no va a ser, va a tener que explicar por qué Ajá. su título tiene otro nombre, ¿verdad? Eso quería saber, licenciada. Se lo Sí, agradezco un tienen que montón, oiga. legalizar todo su récord, ¿verdad? Todos sus documentos. Ah, ok, licenciada, Pero él muchas tiene que gracias. estar demostrando todo lo que le pasó en las instituciones, porque, por ejemplo, ¿por qué su título de perito o contador está con un apellido y su título de abogado con otro apellido? Ajá. Tiene que acreditar que existe un cambio o un reconocimiento paterno, ¿verdad? Ah, ok, licenciada, muy fina. Yo se lo agradezco mucho, licenciada. Para servirle. Luis Obed, ¿quiere preguntar otra vez? Una última consultita, dice que prefiero Sí. preguntar y no quedarme con la duda. No, no, estoy Fíjese que para hace, servirles, para eso muchas estoy gracias, aquí. licenciada. Sí. Fíjese que hace, bueno, hace muchos años nosotros con mi esposa teníamos la intención de adoptar, pero Sí. siempre tuvimos las dudas. ¿El proceso que se tiene que llevar para una adopción es muy largo o alguna parte donde esté normado todo esto? Se lo voy a explicar en el tema, después de Semana Santa me toca desarrollar ese tema. De deber les dejé a todos es leer la ley de adopciones y la ley del RENAP. Eso lo tienen que leer en esta semana que van a tener feriado, además de prepararse para su segundo parcial, ¿verdad? Que lo tenemos el 21 de abril. Tienen penal el 19 de abril, martes 19 de abril, y civil, su segundo parcial, es el jueves 21. Sí. Perfecto, Así que gracias. no vayan a pasear mucho porque tienen que dedicar tiempecito a Nos estudiar. tocará trabajar, creo yo, todavía. Y va a trabajar también en Semana Santa. Sí, nosotros creo que sí, hasta miércoles, si no estoy mal. Sí, pues yo también. Yo también tengo que trabajar. Así toca. Pero sí sale ¿Verdad? para el puente, entonces. Bendito Gracias, Dios. licenciado. Bendito Dios, a través de nuestro trabajo cubrimos todas nuestras necesidades, ¿verdad? Es una gran bendición el poder trabajar. Y que Dios bendiga a toda la gente de Guatemala que tenga trabajo, de una u otra manera, que es valioso. ¿Quién más quería preguntar? Este tema es sumamente importante. Ustedes tienen que leer todos los artículos sobre la paternidad, sobre la filiación, desde el artículo 199 al artículo 200, perdón, ya, perdón, hasta el artículo 227 del Código Civil. Todos esos artículos tienen que darle lectura hoy. En la presentación yo toco los aspectos importantes que establece nuestra ley, ¿verdad? ¿Y cómo puede una mujer pedir que el padre del niño lo reconozca? A través de una demanda de filiación. La demanda de filiación. ¿Qué sucede? Una persona ha pasado, yo vi un caso similar a este, en el cual se le notificó al padre del menor que había sido demandado por filiación para el reconocimiento del menor. Y vino él, buscó un abogado, él era odontólogo, buscó un abogado
para que le contestara la demanda en sentido negativo, que él no era el padre de ese niño. Entonces vino la mamá, los convocaron a audiencias conciliatorias, siempre en familia se dan las audiencias conciliatorias para que las personas, ante la presencia del juez o la jueza, ella se convierte también en mediadora en esas conciliaciones, conversen, platiquen, se pongan de acuerdo, pero si no hay acuerdo, entonces continúa el proceso. En este caso, la persona se negaba a que le hicieran la prueba de ADN, y en ese caso la ley establece que si una persona no quiere sujetarse a la prueba de ADN, entonces existe lo que se llama en rebeldía, y en rebeldía pues se toma por cierto lo que la otra parte está denunciando, ¿verdad? Bueno, pero en este caso él insistía, y como se fue rebelde porque no se dejaba tomar la prueba de ADN, pues la sentencia fue definitivamente declarando la filiación del niño, ¿verdad? Y que él era su padre. Se fue en apelación. Entonces, en apelación se revisó el proceso. ¿Y qué les parece que lo primero que aparecía entre los medios de prueba era una foto donde estaba él con el niño? Y el parecido era extraordinario. Ahí, sin prueba de ADN, se podía establecer que totalmente era su hijo. El parecido era enorme. Y él insistía en negar al niño. Qué tristeza. Eso es, son casos que muchas veces, cuando más niegan a un hijo, más se parece a los padres. ¿Sí? Eso es tan común. Se ve tan común eso. Mientras más lo niegan, más se parece. Pero así sucede, ¿verdad? Así sucede. A veces a las personas les cuesta tener conciencia de sus actos. No son responsables de sus actos. Es que lo que sucede es que una vez declarada la filiación, de una vez los jueces me van a fijar pensión alimenticia. Lo que más les preocupa es la pensión alimenticia del menor. Y eso no es así. Es cierto que va a tener que pagar una pensión alimenticia, pero piensen en las criaturas, en que es su hijo o su hija, o porque es mujer no la quieren. ¿Cómo va a ser eso si las mujercitas también, pues, amamos a nuestros padres y los atendemos y en fin? ¿Por qué negar un hijo, verdad? Es muy triste. Y muchas veces padres que no son padres biológicos aman mucho a los hijos de su cónyuge, y son padres también responsables, y cuando aceptan el compromiso de reconocer a un hijo que no es biológicamente hijo de ellos, ellos se olvidan de ese aspecto, fíjense, y aman tanto a los hijos como que fueran realmente los padres biológicos, o más de lo que aman los padres biológicos a sus hijos. Heidi Elizabeth. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Al respecto de lo que usted estaba comentando, yo tengo tres bebés, sí. Dos que tuve con mi pareja anterior, y el que tengo con mi pareja actual. Uh-huh. Y mira que él es bien responsable con mis hijos. O sea, él los trata por igual y todo. Pero hace un año, mi hijo mayor tiene 11 años. Y los dos de mi antigua pareja tienen 11 y 10 años. Uh-huh. Hace un año yo le puse la demanda de manutención a él. ¿Al padre biológico? Al padre biológico. Sí. Y él me contrademandó. Uh-huh.
por cuidados negligentes y violencia contra los niños y todo eso, y la cosa es de que él me los quería quitar. Qué bárbaro. Para no pasarme la manutención. Entonces, yo seguí el proceso, y todo. La cosa es que los niños regresaron conmigo. Sí. Los niños están nuevamente conmigo. Y a él le fijaron, todavía no se ha llevado a cabo el juicio, digámoslo así, de la manutención. Pero le dejaron una temporal, creo yo, de 1.600. Ya, una pensión provisional. Sí, una pensión provisional de 1.600. Más o menos hace unos, sí, hace un año y hace 8 meses que me notificaron que eso era lo que él me tenía que depositar. Pero él no me deposita eso, sino que me deposita 1.000 quetzales. Sí, pero siempre tiene la deuda de lo que falta. Sí. ¿Y eso lo hacen a través de la tesorería, el organismo judicial? ¿Ahí lo está depositando o dónde lo está depositando la pensión? No, él me lo está depositando a mi cuenta. Ah, bueno, entonces usted reclame la parte de la pensión alimenticia que le tiene el pendiente de pago. Lo puede demandar a través de un juicio ejecutivo para cobrarle lo que falta. Porque usted, si no reclama, como yo lo he mencionado muchas veces, no está exigiendo el derecho de su hijo, de sus hijos. Ah, muy bien, licenciada. Y otra pregunta. Pero definitivamente en problemas familiares siempre hay contienda, siempre hay pleitos, siempre hay discusiones, siempre hay situaciones difíciles, pues. No es fácil. Los problemas familiares no son fáciles, ¿verdad? Sobre todo si hay niños y niños que no entienden cuál es el problema que tienen los padres, ¿verdad? Entonces, y no lo van a entender porque ellos tienen su mente de niños. Y siempre los niños quieren a los dos padres, a papá y a mamá. Sí, dice que de hecho ahorita que o sea, que los niños regresaron conmigo, él iba hasta con abogado, o sea, yo llegué, llevaba abogado y todo, yo llegué a la audiencia normal y todo, entonces, poco va a ser abogada. Entonces, él dice que tenía miedo que yo, por lo que él me había hecho de demandarme, ya no le dejara permitir yo ver a los niños. Sí. Cuando yo soy siempre la que le dice que él puede venir, llamarlos por teléfono. Y es más civilizada. Y él es el que no viene. Él es el que ha costado entender. Ajá. Y en esa parte yo me sentí como que una injusticia conmigo, porque yo soy la que he cuidado a mis hijos, alimentado, educado y todo. Sí, pero los hijos la aman a usted. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí, y los problemas hay que esforzarse por superarlo, ¿verdad? Sobre todo esa clase de conflictos, que los niños por lo menos no miran las discusiones, ¿no? Sí, y no sean en presencia de ellos las discusiones, porque eso golpea mucho a los niños. Sí. Una última pregunta, licenciada. El día, digamos, del juicio de la manutención, yo le puedo decir al juez de que él no ha cumplido con la provisional. Sí, exacto, pero pruébeselo, llévele los comprobantes. Ah, bueno, muchas gracias, licenciada. ¿Usted puede pedir una constancia del banco? Sí, sus estados de cuenta, y muéstrele al juez cuánto es lo que él ha depositado. Para eso son los jueces de familia. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Para servirles. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a trabajar el tema de la patria potestad para que ya estemos listos para nuestro parcial, ¿verdad? Ya no hay más preguntas, ¿verdad? Heidi es la señora que acaba de hablar, ¿verdad? Entonces,
Ya no hay más pendientes. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Adiós. Se cuida.